Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de Dovas Ingeniería. Vamos a aperturar con este video una nueva sección en nuestro canal que va a ser revisar de repente algunos planos que nos llegan a nuestra oficina para poder ser revisados, ya que desean que lo ejecutemos. Llegan planos con de repente con algunas deficiencias que se puede detectar a simple vista. Entonces, en toda esta serie de videos, la intención va a ser de que podamos revisar un plano y poder detectar algunos de repente criterios o básicos que lo puedes detectar a simple vista sin necesidad de un cálculo. Ojo, que con esto no queremos obviar el tema del cálculo estructural, el análisis sísmico, el diseño concreto armado, en lo absoluto. La intención de este video es hacer de que una persona como profesional pueda revisar un plano y poder detectar errores básicos o por lo menos que su proyecto cuente con las cuantías mínimas. Más no estamos diciendo que esto deben ser los criterios que debes tomar tú para hacer un proyecto. Solamente las condiciones mínimas que debe tener un video. Por favor, muy importante y no malinterpretar el objetivo de esta serie de videos que vamos a hacer en el canal. Muy bien, entonces ese cliente se acercó con este plano, que lo vamos a ver a continuación, y nos pidió, parte de la responsabilidad y de un ingeniero es poder dar una opinión al respecto y poder dar unas sugerencias de algunos cálculos, ¿no? Porque no es que te van a dar el plano y tú vas a ejecutar con todos los errores que te llegan. En lo posible, si es que se puede solucionar algo, se hace, ¿no? Para poder hacerlo. O simplemente se obvia la ejecución del proyecto para poder tener problemas a futuro. Entonces, este es el plano que tenemos a continuación. Lo vemos acá en la pantalla. Es un plano muy simple, que es un proyecto de 3 pisos. Pero para mi criterio personal es un plano que cuenta con una simplicidad en esto. No miremos, este era todo el plano que nos trajo el cliente y nos dijo, quiero por favor, lo revisemos y que le demos una opinión técnica fundamentada de lo que vendría a ser la situación actual de este plano. Como pueden ver, es un plano demasiado simple, no tiene muchas cuestiones, lo cual no debería ser así. El plano estructural tiene que ser lo más detallado que se puede. Comencemos y vamos a hacer lo más rápido todo lo que se puede hacer, ¿no? No vamos a de repente enfocarnos a hacer muy grande el video, pero vamos a tratar lo principal. Comencemos por la cimentación. Voy a centrarme solamente en elementos estructurales, ¿no? En este caso, acá tenemos cerco perimétrico acá, que pues, no me voy a centrar mucho en ese aspecto. Voy a revisar lo que vendría a ser la cimentación en sí de la estructura. Bien. Tenemos acá zapatas aisladas, tenemos zapatas medianeras, las que están a un costado, y bueno, no tenemos zapatas esquineras. Como podemos ver en las esquinas, las zapatas todavía están dentro del proyecto, así que no vamos a tener zapatas medianeras, pero sí tenemos zapatas esquineras, que en este caso las zapatas esquineras, la solución más óptima es poner viga de cimentación. Hemos visto en un video que los voy a dejar acá arriba para que vean cuál es la diferencia entre una viga de cimentación y una viga de conexión. Entonces, estas zapatas que vemos acá no están bien concebidas desde su planteamiento inicial. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos una zapata esquinera, lo que nosotros tenemos que buscar es que la excentricidad sea lo menor posible para así generar menos momento. Entonces, la excentricidad se encuentra en el medio, lo vamos a dibujar acá, lo voy a agrandar y lo vamos a hacer un análisis más exacto, ¿no? Tenemos acá la excentricidad es la distancia del centro de la zapata hasta la aplicación de la fuerza. Entonces, mi fuerza viene y se aplica acá en la columna, una fuerza y un momento, ¿no? El momento propio de, lo podría ser carga viva, carga muerta, como lo tenemos a un costado, va a existir un momento. Entonces mi excentricidad es esta distancia, excentricidad. A mayor excentricidad, mayor momento. Entonces lo que normalmente nosotros tenemos que hacer en zapatas esquineras es poder reducir la excentricidad. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es generar una zapata que por lo menos, lo más ideal hubiera sido generar una zapata en este sentido, ¿no? Como lo podemos ver a continuación. ¿Por qué? Necesitamos obtener el área necesaria para que la presión sea menor a la capacidad portante. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tener un lado muy grande en ese sentido, un lado mayor, y acá vamos a tener una longitud menor. ¿Con qué intención? Cuando la longitud es menor, mi excentricidad nueva estaría acá, por lo tanto, tenemos menor excentricidad, una excentricidad prima. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en zapatas medianeras
es no tener este. Así como está planteado inicialmente, tenemos mucha excentricidad, por lo tal va a generar volteo y vamos a necesitar de repente reforzar mucho en la parte superior. Se puede hacer, pero es muy difícil hacer cumplir todos los parámetros de presión y de momentos. No es recomendable, lo recomendable es generar una longitud menor en este sentido, que vendría a ser el sentido perpendicular al límite de propiedad, ¿no? Menor, ¿con qué intención? De generar menor excentricidad. Ahora, esto de acá, para nosotros poder tener eso, bueno, decimos, ¿no? Ya hemos logrado controlar nuestra presión, pero ¿quién controla el momento? Entonces, acá sí viene a trabajar ¿quién? La viga de cimentación. La viga de cimentación se va a encargar de hacer ese trabajo de generar momento. Por lo tanto, las vigas tienen unos peraltes considerables y acero de refuerzo en la parte superior muy elevados. Primera observación, ¿no? Las zapatas esquineras están un poquito mal concebidas desde el inicio, ¿no? No deberían ser en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos excentricidades muy grandes, el cual va a generar una posibilidad de volteo, o necesitaríamos mayor refuerzo, o una zapata a doble capa. La solución, ¿cuál vendría a ser? O una concepción, en este caso, las longitudes menores. Ahora, acá también hay algo que me preocupa mucho, que es, si esto de acá estaría funcionando como una viga de cimentación, lo ideal sería que esté al nivel de la zapata. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos nuestra zapata en este sentido, y la viga de cimentación tendría que estar en esto, ¿no? La viga de cimentación. Tendría que estar, bueno, acá tenemos que dejar un espacio de más o menos 0,5 centímetros o 10 centímetros, no sé, ¿no? Pero tenemos que dejar un espacio para poder hacer que la zapata o la viga cumpla la función de ser una palanca. Esta es la posición correcta que tiene que tener la viga de cimentación. Pero, ¿qué pasa en este caso? En este caso, estaría mal que nosotros tengamos la zapata y la viga de cimentación lo querramos poner acá, ¿no? La viga de cimentación. Esto de acá está mal. No puedes tú poner la viga de cimentación encima de la zapata. Lo que sí podrías hacer, poner encima de las zapatas, puede ser una viga de conexión o una viga de arriostre. Esa sí lo puedes poner en la parte. Ahora miremos qué es lo que tenemos acá en los cortes, ¿no? Tenemos acá el corte 5, revisemos el corte 5 y miren, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el nivel de acote inferior de la zapata está a este nivel. Y la viga de cimentación, entre comillas, estaría acá arriba. Entonces, vemos que le están dando una concepción de viga de cimentación. ¿Por qué? Porque tenemos mayor refuerzo en la parte superior y menor refuerzo en la parte inferior. Podría ser una viga de cimentación, pero no funciona estando encima de la zapata. La viga de cimentación tiene que estar al nivel de la parte inferior de la zapata, dejando 10 centímetros para poder cumplir la función de palanca. Entonces, error muy grave poner las vigas, estas funcionan como vigas de cimentación. Ahora, supongamos que acá alguien me diga, pero esto de repente no está funcionando como viga de cimentación. Entonces, si no está funcionando como viga de cimentación, esta zapata debería tener doble malla o en su defecto tendría que ser un poco más grande para poder soportar el volteo. Y bueno, tiene que ser un análisis que mucho más grande, ¿no? Porque si la excentricidad es mayor de los L tercios, va a haber presiones arriba. Bueno, lo podemos hacer en un próximo video, explicar. Déjame acá abajo la sugerencia de qué videos quisiéramos que expliquemos, ¿no? Bien, no quiero centrarme mucho en esto, quiero tocar varios temas. Tenemos la vía de cimentación, las zapatas. Ahora, también algo que ustedes deberían realizar una inspección muy rápida es el área de acero mínimo en las vigas y en las columnas. En las columnas es muy sencillo. En mi caso, en el caso de Perú, miren, este es el artículo que nos dice que tiene que tener el 1% del área de la sección en el área de acero, ¿no? Va a depender mucho de qué país estés. En lo general, el ASI también te recomienda, es el 1% mínimo hasta el 6%. Mayor del 4% te pide un detallamiento. En las normas de sus demás países me imagino que serán los mismos, porque la mayoría de países latinoamericanos agarra como referencia al ACI. ¿En qué consiste esto? Vamos a hacer el análisis de uno y miraremos si por lo menos cumple la cuantía mínima de columna, ¿no? Tenemos acá de una columna de 30x30. Revisemos la calculadora y vamos a hacerlo. Miremos, tenemos 30, el área que vendría a ser 30 por 30, 900 centímetros cuadrados. ¿Qué nos dice? Que el área de acero tiene que ser mínimo el 1% del área. Entonces va a ser 900
por el 1%. Tenemos que tener 9 centímetros cuadrados mínimo de área de acero. Si miramos ahora el plano, tenemos acá, ¿no? Tenemos que 4 varillas de 5 octavos y 2 varillas de medio. 4 varillas de 5 octavos, cada varilla de 5 octavos tiene un área de acero de 1.99, más 2 varillas de media, que cada varilla de media tiene 1.29. Entonces, miramos que sumando tenemos 10.54 centímetros cuadrados. Lo mínimo que nos pide la norma es el 1%, que para esta sección de 30x30 vendría a ser 9 centímetros cuadrados. Estamos bien, estamos perfecto, en este caso, para cumplir las áreas de acero mínimo. Hay algunas otras cosas acá que deberíamos analizarlo, pero lo vamos a hacer en próximos videos con más ejemplos, para no ampliar mucho este video. Muy bien. Acá miremos algo muy importante que también es un poco preocupante. En la columna 3 tenemos una columna de 20 por 30 centímetros. 20 por 30. El reglamento de Perú, que también, como le digo, yo no voy a referenciar al reglamento de Perú, pero es muy parecido a la CI. El reglamento de Perú en este artículo nos dice que la dimensión mínima de una columna vendría a ser 25 centímetros. Miremos dónde está ubicado la columna 3. La columna 3 lo tenemos acá. Por lo tanto, es parte del pórtico de la estructura, es parte del comportamiento estructural que va a tener, o el comportamiento sísmico que va a tener la estructura. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque la dimensión mínima que nos dice la norma es 25. Ahora, pero yo puedo ser una persona que pueda pensar en favor del proyecto, puedo decir, pero puede ser de que la estructura esté concebida como albañilería confinada, ¿no? Entonces, como es albañilería, de repente se puede hacer columnetas para poder acortar la luz de la albañilería. Supongamos que sea eso. Pero según el plano nos indica que los ladrillos que estamos usando son ladrillos tubulares, que en el caso de la norma nos pide que para hacer albañilería tiene que ser ladrillo de arcilla de 18 huecos. Entonces, asumimos de que no está funcionando como albañilería porque no nos indica que el plano tiene que ser, pero que los ladrillos tienen que ser de arcilla. Los ladrillos tubulares todavía en vivienda lo podríamos, aunque no es lo recomendable, podríamos usar para paredes o tabiquería. Bien, vamos a seguir analizando un poquito más, algunas dos cositas más de este plano para que quede y terminando. Tenemos un cuadro de vigas que lo tenemos acá, que también es un poco preocupante. Tienen que ustedes también realizar por lo menos la verificación de cuantía mínima de vigas. Yo acá tengo un programita que lo tengo y lo voy a subir próximamente acá para que todas lo puedan tener. Es solamente para la calculadora TeamInspire CXCAD, ¿no? Pero miremos, lo importante es que ustedes capten lo que necesitamos hacer. En este caso la viga BP, ¿no? La viga BP es de 25 por 40 centímetros. Muy bien. Tenemos un acero de diámetro principal de 2 de varilla de media, estribo de 3 cuartos, pero no tenemos varillas secundarias, ¿no? Que vendrían a ser las que están acá. No tenemos, no nos indica dónde van a ir los refuerzos, que eso es algo muy preocupante. Bien, tenemos el área de acero mínimo para esta sección de 25 por 40. Acá nos dice que es 2.08 centímetros cuadrados, lo mínimo que necesitamos poner. Con dos varillas de media, ¿cuánto estamos teniendo con dos varillas de media? Acá nos dice que tenemos 2.58 centímetros. Cumplimos la varilla, el área de acero mínimo en vigas, cumplimos, está bien, no hay ningún problema ahí. Pero por lógica y por experiencia que ustedes pueden tener, no tanto experiencia, por resolver cualquier ejercicio de análisis estructural que le han hecho en la universidad, sabemos que en este caso BP es la viga principal, miremos, es la viga principal que tenemos acá, por lo tanto se está apoyando acá las losas aligeradas, esto de acá va a tener una carga distribuida, vamos a asumir, vamos a dibujar el pórtico más o menos como sería, ¿no? Entonces tendríamos, supongamos que sea de un piso nomás, supongamos, ¿no? Vamos a tener nuestro pórtico, vamos a poner unas cuantas columnas. ¿Qué cargas va a tener esto? Esto va a tener una carga muerta más la carga viva, ¿no? Amplificada, porque lo que nosotros tenemos que hacer es amplificar para hacer la carga, la envolvente y la carga de sismo. Si nosotros quisiéramos hacer el diagrama de momento flector de este tipo de estructura, más o menos, ¿cómo nos saldría? Nos saldría de la siguiente manera, ¿no? Nos saldría de la siguiente manera. Para la carga del sismo vamos a tener positivo
de esta manera, un sismo positivo, analizamos cuando el sismo va en el otro sentido, y vamos a suponer que sea en este sentido, perfecto. ¿Qué más analizamos? La carga muerta y la carga viva, ¿no? Como son cargas gravitacionales, vamos a tener más o menos de esta forma, ¿no? Nuestro diagrama de momentos va a ser así. Entonces, si nosotros quisiéramos más o menos simular la envolvente lo tendríamos de esta manera, ¿no? La envolvente lo tendríamos de esta manera. Muy bien, este sería el diagrama envolvente. Por lo tanto, es muy difícil de que en algunas vigas principales donde se va a apoyar tu losa ligera no exista refuerzo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos hacer nuestro refuerzo acá, bien, podemos poner nuestro refuerzo de nuestra viga acá como área cero mínimo, ¿no? Hemos dicho los dos phi de media, los dos a cero de media, pero de repente acá vamos a necesitar un refuerzo de media más, una varilla de media adicional, o de repente acá necesitaremos otra varilla de media adicional. ¿Con qué intención? De poder soportar estos momentos que nos va a salir en estos tramos. Ese es por lo general lo que nosotros buscamos. Entonces, si miramos este plano, simplemente nos dice, ponlo cuatro varillas de media, dos arriba, dos abajo, y suficiente. Yo, personalmente, el criterio, no creo que sea, siempre se necesita reforzar las vías en los tramos donde existe lo mayor, por la carga sísmica y por las cargas gravitacionales. Muy bien, y por último, para ir cerrando, algo acá también que me preocupa es, si bien es cierto, sí podemos generar agujeros o vanos en las losas aligeradas, pero normalmente se lo usa para los vanos de ductos de ventilación. Son pequeños y lo puedes generar haciéndoles viga de bor. Nos pongamos que acá tenemos un ducto de ventilación pequeño, ¿no? Un ducto de ventilación acá pequeño. Entonces simplemente generamos una viga de borde y podríamos tener. Pero en este caso, miren la dimensión que tienes de vano acá, que me imagino que será el vano de la escalera. No puedes hacer eso porque esta losa, ¿dónde se va a apoyar? Esta losa de acá, ¿dónde se va a apoyar? Va a llegar acá y va a quedar en vacío, como un volado. ¿Y cuánto de volado estás teniendo? Acá más o menos, si todo mide, ¿cuánto mide todo? 3,80 metros. Estás hablando de la mitad, más o menos 1,50 metros, 1,60 metros. Es un volado considerable y me imagino que no estará diseñado con esto. Además, no nos indica cómo va a ser el armado en este caso. Lo que acá se debería hacer, al ser un vano muy grande, es generar acá una viga, ¿no? Una viga, y bueno, acá sí podríamos poner viga de borde, y acá también podríamos poner viga de borde, y acá poder generar una viga, ya sea peraltada, 25x40, 25x30, para que la losa ligera se apoye sobre esta viga. ¿Sí? Son criterios de estructuración que se podría aplicar en este caso para poder tener un mejor comportamiento de la estructura. Esto es a grosso modo como se puede hacer realizar una revisión de este tipo de planos, que ustedes también lo podrían hacer en su vida profesional, criterios mínimos, ¿no? Hay mucho que analizar acá, hay muchas cosas que podríamos ser incidentes, porque este plano realmente tiene muchas fallas, ¿no? Más que todo de conceptos mínimos que hay que tener en cuenta. Si les quedó alguna duda o si quieren que un próximo plano se centre más en algún tipo de estructura, déjenlo acá abajo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales de Instagram, que ahí estoy subiendo más cosas a tiempo real. Mientras voy trabajando, encuentro algo, estoy grabando. Y luego vienen estos videos de compilación. Síganme en Facebook como Dovas Ingeniería, Instagram como Dovas Ingeniería y suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén al pendiente de todo este tipo de contenido. Nos vemos hasta un próximo video.